cooperativa de trabajo que se suma al registro provincial de cooperativas. Recientemente han recibido la matrícula nacional que los habilita para su funcionamiento. Hace unos 7 meses que venimos trabajando en el acompañamiento a esta iniciativa y a esta decisión que han tomado los trabajadores de hoy de la cooperativa, asociados a la cooperativa, de autogestionar la fuente de trabajo, lo cual para la zona, que es la zona productiva del Valle Inferior de Río Negro y en particular una producción que tiene que ver con los frutos secos, es muy importante el servicio que brindan. Bueno, y es un desafío más para nosotros como provincia el acompañar estos emprendimientos genuinos con la información, con la capacitación, con el asesoramiento técnico, y seguramente a futuro también estaremos acompañando con financiamiento para contribuir con el fortalecimiento y el desarrollo de esta cooperativa en particular, y como lo venimos haciendo con las cooperativas de toda la provincia. Cooperativa vinculada al agregado de valor de frutos secos. Precisamente nos encargamos del tamañado, el descascarado y el envasado de lo que es nuez, avellana y almendra. Productores se comunican con nosotros vía WhatsApp, se saca el turno, se trabaja a razón de 1.800 o 2.000 kilos de, puede ser nuez, avellana o almendra. El trabajo terminado se entrega a las 72 horas. Gustaría a futuro también ampliar lo que es las tareas de post cosecha, y una de ellas es obtener una envasadora al vacío, porque eso nos permitiría que productores chicos o medianos vengan a descascarar sin tener ya vendido. Entonces nosotros, brindando envasado al vacío, lo estamos dejando que rompa, descascare, seleccione y guarde, y poder salir a vender mucho después.